Al abrir el contacto, seguramente se han abierto las diferentes líneas y los diferentes canales para procesar los datos. La pregunta es: ¿cuál sería el proceso masivo tras la llegada de la vacuna? El día de hoy, el Ministerio puede tener que dar los vacunas a todos los centros territoriales. Y es la misma programación que ya viene dando para el financiamiento de los empresarios que vienen encaminados a la aplicación de la vacuna. Aunque Bogotá inició vacunando 9 ITS, ¿cuál es el contenido clínico necesario para utilizar los medicamentos para vacunar?